Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto que nos acompañen en un programa más de Mujeres a Bordo que el grupo editorial Expreso La Razón lleva para ustedes. Y en este día, bueno, pues una amiga, una invitada muy especial, Olivia Malibrán. Un gusto que nos acompañes en este programa Mujeres a Bordo. Muchas gracias por la invitación, Nora. Muy agradecida. Y bueno, pues en esta ocasión el tema, como ustedes saben, Olivia es una artista reconocida, no solamente aquí en Ciudad Victoria, en nuestro estado, sino a nivel nacional, incluso pues con algunas exposiciones en otras partes, con obra en otras partes del mundo. Y bueno, pues hoy desde luego que el tema será las mujeres y el arte. Y bueno, pues en ese sentido, Oli, yo quisiera que nos comentes, que platiquemos en esta charla, en este diálogo, ¿cómo es el camino de una mujer para involucrarse en el arte? Dicen que muchos oficios, que muchas profesiones están solamente dirigidas para los hombres o que son privativas de los hombres. Sin embargo, en este mundo y en esta búsqueda por la igualdad de género, las mujeres hoy estamos dentro de todos los ámbitos, y yo quiero que me platiques sobre tu experiencia en esto que es la pintura y que el enfoque, por supuesto, sea de una mujer con reconocimiento. Muchas gracias, Nora. Pues mira, sí es difícil ser mujer en las artes, al menos así me sucedió a mí. No ha sido tan fácil, primero porque desde niña supe que me gustaba, pero no siempre en donde yo crecí, en donde yo viví, había la posibilidad de apoyar las cosas artísticas. Aquí a mí me sucedió que llegando a este taller, el escultor Salvador Castillo, él ya tenía este taller y él me impulsó mucho y él me apoyó mucho a que yo desarrollara mis habilidades, mi habilidad para pintar. Claro que yo en este taller inicié pues como ayudante del taller de escultura y fundición de Salvador. Para esto, primero pues tuve que obedecer lo que mandaba hacer el maestro y luego pues desarrollar mis destrezas, mi capacidad, mi confianza en que yo podía hacerlo, y así fue como yo fui iniciándome hasta actualmente tener el taller de niños y jóvenes, sobre todo apoyando a las niñas y a los niños, a las niñas en las actividades artísticas, culturales, porque luego no siempre encuentran en su lugar el apoyo a desarrollar una actividad artística. ¿Qué es lo que más se le ha dificultado a Olivia Malibrán para llegar a ser Olivia Malibrán? ¿Cómo se da el acceso a tener una exposición? Ahorita nos hablas de que, bueno, Salvador te impulsó a tu llegada aquí al taller, pero ya ir picando piedra, ¿cómo se logra? Sí, ha sido difícil, no ha sido fácil, porque bueno, a veces en las instituciones no están las personas correctas o sensibles para atender esta necesidad. Hace 42 años que yo inicié, no era fácil exponer en el lobby de rectoría, era muy complicado pedir permisos y que te autorizaran. Sí. La cultura no siempre, sobre todo las exposiciones de pintura, de fotografía, no eran siempre pues lo más importante en las instituciones. Sí se batalla a los pasos de los años. Luego ya estuvo el Centro Cultural, ha tenido como siempre buenas, medianas y malas direcciones, como todas las cosas. No te dejaban mucho exponer, que porque no tenías currículum y no tenías experiencia, pero ¿cómo la ibas a tener si tampoco te daban oportunidad de ponerla? Yo tengo muchos años con el taller y con el paso del tiempo fui buscando lugares donde poner las exposiciones hasta llegar al Centro Cultural, y ya ahora sí ha sido más fácil que se abran. Para la gente que ya tiene mucho tiempo trabajando, los jóvenes siguen estando como cuando yo hace 40 años o 42, Sí. no fácilmente consiguen un lugar ni el apoyo para tener exposiciones. Sean hombres o sean mujeres, en lo de la cultura aquí todavía es
como muy cerrado, muy aparejado todo, ¿verdad? Ah, okay. Lo mismo para los hombres que para las mujeres, las los espacios, ese tipo de, para tener las actividades de exposiciones. Tú, antes de iniciar esta plática, Olivia, nos platicabas, nos comentabas que sí te interesa mucho impulsar a tus niñas alumnas, a las jovencitas alumnas que tienes por aquí. Platícanos un poquito, ¿por qué un poquito más a las niñas? Y sí, hay todavía una brecha comparado con los niños, con los hombres, con los varones. Sí, yo me gusta, yo tengo una hija a la cual he apoyado mucho porque también en la cosa de la música, pues es casi exactamente igual que en lo de la pintura. No es fácil. Hay, por ejemplo, aquí en el taller yo apoyo mucho a las niñas porque primero porque tienen capacidad y la gente cree que porque eres niña no eres tan capaz como los niños para hacer las actividades artísticas. Y yo apoyo mucho a las niñas y les hago ver que lo que hacen es muy valioso, que tiene un valor, aparte de económico, un valor que te hace sentir bien, que te hace sentirte realizada, feliz con lo que estás haciendo, que desarrollas tu capacidad intelectual y que puedes vivir en un futuro de eso. Antes siempre te decían que del arte no se vive. Pues sí se vive, claro que se vive. Y si lo haces bien y estudias y te preparas, ahora las mujeres, aparte de nomás ser mujer, se tienen que preparar, tienen que estudiar, tienen que abrir camino. Es muy difícil, pero no debería de ser ya tan difícil, pero así sigue siendo, ¿verdad? No es fácil. No es fácil el camino. Sí. Y bueno, en ese sentido también que nos comentaras, Oli, tú has hecho exposiciones colectivas, has hecho exposiciones individuales y nos mencionas que a veces pues es difícil conseguir los espacios, pero invitaciones se reciben para estar participando en exposiciones o las tiene que organizar de aquí. Tienes que esforzarte por estar colocando tu trabajo. Sí, no trabajo. Hay pocas invitaciones a exposiciones. Y por lo regular, por ejemplo, a mí ahora hacen un evento por ahí en alguna institución y me invitan porque toda la vida estoy en eso. Pero a otras niñas yo las tengo que promover del taller que vayan a exponer porque no son invitadas, no son convocados, a nadie es convocado. Uno tiene que buscar el espacio y la exposición, ¿verdad? Para poder presentar lo que uno hace. Las niñas, sobre todo, yo siempre pongo aquí muy atención mucho en que las niñas participen, también los niños, pero los niños por lo regular... Sí hay niños en el arte, en la música, en la pintura, pero por lo regular los intereses como que son al deporte, como que hasta en la misma casa el niño tiene que ser futbolista antes como de que los obligan, ¿no? Sí. O sea, no les dan también la oportunidad a ellos de dirigirse también hacia eso. Que no está malo que sean futbolistas, yo estoy de acuerdo en que sean futbolistas, pero la cultura que deben de tener, aparte de ser futbolistas, pues es muy importante porque... la cultura hace, es lo que mueve al mundo, es, sin eso pues estamos, puro deporte no funciona y los niños tienen que, aparte de hacer deporte, de hacer fútbol, pues involucrarlos en las actividades culturales, ¿verdad? De artística, sobre todo las artísticas. Hablando precisamente de ese tema, de que algunos niños a lo mejor y los enfocan a los deportes en lugar de las artes, estuvo el taller obviamente con esto de la pandemia cerrado, no hubo clases aquí, pero se está recomponiendo la situación, me imagino que ya reactivaste las clases, bueno, no me imagino, sé que ya las reactivaste, y ahí platícame un poquito, ¿qué tantos niños y qué tantas niñas vienen? Sé que vas poco a poco ahí abriendo ya los lugares. Pues solamente tengo 2 niños y tengo como 8 niñas apenas, o sea, estamos 2 niños, mucha gente... 2-3 niños tengo, varones, y todas las demás son niñas. Somos ahorita como 10 en total. Uh-huh. Sí, por lo mismo. Aparte, no sé qué suceda, pero las niñas tienen mucha capacidad para las cuestiones artísticas, manuales, que solo hay que llevarlas para la música, pero si no te ponen en el camino, pues no,
no desarrollas lo que puedes hacer, para lo que la habilidad que trajiste o el don, como se le quiera llamar en religiones, ¿verdad? De, sí. La, el don de, pues, de las artes, del, de imaginar manual, y plasmar. De, sí. También la capacidad, hay niñas muy capaces y que desarrollan su intelecto y pues son, trabajan mucho, trabajan, desarrollan su habilidad también y trabajan mucho. ¿Quién ha impulsado más a Olivia Malibrán para estar pintando? Aquí vemos en tu taller, decidimos venir aquí a tu taller para precisamente hablar de arte y de las mujeres en el arte, para que veamos algo de lo que es tu trabajo. Sin embargo, quiero que me platiques, ¿quién te impulsó más? Además de Salvador, que te dijo, puedes hacerlo por aquí y por allá. Pero me decías antes de iniciar el diálogo que tú hacías en papel tus obras y después alguien te dijo, oye, no, mejor vamos a la tela, sí, al óleo, es más duradero, caro. Más. Ajá, platícanos un poco. Hace muchos años vinieron aquí las críticas de arte Berta y Gloria Taracena y me conocieron, me vieron dibujar, vinieron porque vinieron a Victoria con unos artistas. Con Salvador y con Pedro Banda y otros artistas que venían mucho a Victoria. La maestra Berta Taracena me vio que yo tenía todo este taller pegado de papeles de dibujo a lápiz en carboncillo. Y entonces la maestra Berta Taracena me dijo, oh, ya cuando se fue Oli, yo te recomiendo que sí dibujes y pintes en papel, pero todo lo que hagas, mejor pinta en óleo, pinta en tela. La técnica es más cara, pero es más duradera. Y me empezó a hablar de las pinturas en los museos y muchas cosas que me platicó Berta y que yo en aquellos años no sabía muchas cosas ni sabía de muchos pintores, hasta con el tiempo que ya fui estudiándolos. Ajá. Y involucrándome en las artes, en la pintura de escultores, de pintores, de grabadores, de la pintura en México, del grabado en México. Y entonces aprendí y siempre tomé en cuenta mucho las palabras de la maestra Berta Taracena, porque pues es cierto, las telas uno las ve, son más duraderas. Sí. La pintura al óleo es una pintura muy hermosa, de aceite fino, que queda acabada la pintura, se ve diferente a si haces gis pastel o... Que no acuarelas. Son técnicas menores, no son técnicas menores, también son muy buenas. Hay grandes maestros que su especialidad es pintar en el gis pastel o en el acuarela, muy buenas, pero en óleo a mí también me ha gustado y por eso le he seguido. Salvador me impulsó muchísimo, pero yo he querido ser, he querido hacer. Yo no tuve nunca una oportunidad de que dijeran, ay, Oli, de chiquita, ve a estudiar esto, ve a estudiar el otro. No tuve esa oportunidad. Y yo cuando la descubrí me la he dado y me la sigo dando todos los días. Me levanto con como cualquier persona que trabaja, mis horas que le dedico a la pintura, mi tiempo que me dedico a leer, mi tiempo que me dedico para mí. Pero porque yo he querido, una de las cosas que yo les digo a las niñas, que para hacer tienen que creer primero en que ellas pueden. Yo siempre he creído que yo puedo. Y lo que he logrado, siempre digo que he logrado mucho, pues porque no tenía nada, entonces he logrado mucho. Y no he logrado mucho en dinero, he logrado mucho en conocimiento, en criterio, en formación, en espíritu, porque lo que hago me hace ser sensible, entender a otros, sobre todo aquí no hay quien venga y no se vaya contento con que puede hacer esto. Yo les doy la oportunidad a muchos les doy la oportunidad y sobre todo si quieren con más ánimo les doy oportunidad siempre de pues mis conocimientos, mi práctica. Porque esto para mí ha sido de mucha práctica. Yo primero empecé siendo ayudante del taller de escultura y fundición.
Yo hacía el trabajo de limpiar el horno, de cerrar el horno, de quitar la rebaba al bronce, a la escultura en bronce, que la escultura en bronce es todo un proceso muy largo de la estructura, el modelado, el moldeo, el vaciado en cera, hasta llegar a la fundición en bronce. Sí. Fundir el metal es también un gran trabajo y todo eso yo hacía cuando ya entré a lo de modelado en arcilla. Que decían que hay muchas mujeres, sobre todo las artesanas en Michoacán, Sí. me fui a hacer esos recorridos porque Salvador me platicaba cómo las mujeres son las que hacen la mayor parte de la artesanía en México y sobre todo en ese lugar donde yo fui a Morelia, en Pátzcuaro, en Janitzio, en Uruapan, en todos esos lugares de Michoacán, cómo las mujeres. A la mismo tiempo que desarrollan sus labores de la casa, están haciendo ollas de barro, floreros, cazuelas, jarros, De todo. manualidades, todo, y decorados, decorados que tampoco, que son milenarios porque se los van heredando. Sí. A mí nadie me heredó nada, yo lo he ido tenido que ir aprendiendo y haciendo. Claro, me apoyó mucho Salvador, sin él yo no estuviera. Y sin mí, por ejemplo, el apoyo que yo he dado a la música, Zaira no fuera pianista, o tal vez fuera, pero no con con todo ese empuje que lleva, porque uno tiene que empujar a los que vienen Detrás, detrás de sí. uno, que son de uno y también los que no son, porque ese es el papel más importante, yo pienso, de las mujeres, no ser envidiosas, porque a veces la envidia te detiene mucho porque le tienes, ay, ella tiene mucha habilidad, que no haga. No, ella tiene que hacer porque pues, por eso es hábil. Si no la apoyo yo, ella como quiera va a hacer porque estas cosas florecen. Las cosas del arte, aunque se opongan 100, es más tardado, pero va a salir la persona. Eso es lo que yo he experimentado en los años que tengo aquí. Okay. Hablando precisamente de eso que tú mencionas, de las envidias y de dejarlas de lado y de impulsar a lo que, por ejemplo, aquí te llega o a lo que está cerca de ti, ¿qué tal el movimiento del arte en Ciudad Victoria con mujeres? ¿Hay alguna relación? ¿Se ven? ¿Se tratan? ¿Cómo está ahí el tema? Yo trato a todo mundo, yo salgo muy poco del taller, no salgo mucho, salgo una vez al año a las exposiciones, yo me mantengo en mi taller, si alguien viene lo recibo, platicamos. No puedo andar allá porque se va el tiempo, o Sí. hago vida social y relaciones allá o pinto. Si me voy, yo me he fijado, ahora que he andado haciendo trámites burocráticos, pues oye, me voy en la mañana y llego ya en mediodía tan cansada que parece que anduve trabajando bastantísimo y nada más en esperar y esperar y esperar, pues ya llego cansada y no hago nada. O sea, te imaginas si me voy. Pero yo respeto mucho a todas las mujeres que están trabajando y que yo creo que si cada quien hiciéramos lo que tenemos que hacer desde nuestro lugar aquí en el taller, en tu casa, en lo que te dedicas, pues yo pienso que ganaríamos muchísimo. La ciudad estaría mejor. No sé cómo esté todo, no las cuestiones. Todo el mundo quiere andar en la política, la política de las artes, porque la política de las artes pues deja dinero para ellas, pero no deja dinero para nosotros los que están, como que el presupuesto se queda entre las funcionarias de la cultura que nunca han hecho cultura, porque las funcionarias no han hecho cultura. Al menos yo no sé que alguna haya tenido un taller o que tenga, no sé, a lo mejor me equivoco y tienen un taller y yo no lo sé, ¿verdad? Pero Okay. yo creo que yo lo supiera si tuvieran Por ahí sería una de las faltas que nos o fallas que tendríamos dentro de un sistema, que la cultura la se le entregue a alguien cultura. que no esté tan Que no adentrado. está tan adentrado en eso, que no está en eso, y eso pues hace mucho daño, es el retroceso de la cultura, la falta de apoyo a los que se dedican a las artes, porque también pues no se puede ayudar a todos, uno entiende eso, pero tienes que ayudar a los que están trabajando, a los que también, tú sabes qué cantidad de muchachitas quieren un espacio para exponer y no se permite.
porque tienes que ir con alguien que ya está reconocido, porque los lugares, andas en la calle, en los cafecitos, porque los lugares pues no convocan. En estos 6 o un poquito más de años, no se ha convocado a una exposición que digan, pintoras, traigan un cuadro, vamos a tener una... No, sí, la pandemia tampoco ayudó tanto. La pandemia no ayudó tanto. Yo puse una exposición en la calle ahora en estos 2 años de pandemia. Sí, lo vimos por ahí. Sí. Sí. ¿Por qué? Pues dije yo, bueno, pues si no hay lugar, yo tenía planeado querer hacer una exposición de mis 60 años, dije, pues la voy a poner en la calle, que la vea la gente que pase de perdido. No me quedé con las ganas de hacerlo. También eso hay que ser, tener la decisión de hacer algo. Sí. No, tampoco esperar. Si los muchachos se quedan esperando, nunca van a hacer nada, ¿verdad? Hay tendencia porque el arte salga a estos espacios que mencionas ahorita. He visto que en los cafecitos, en particular aquí en Ciudad Victoria, están como que tomando esa tendencia. Sí, porque los muchachos desean exponer. Yo tengo niños jóvenes aquí que van a exponer sus cuadros a los cafés porque los invitan. Son grupos jóvenes que tienen deseos y de ahí va a salir algo bueno. No es malo, va a salir algo bueno. Pero qué bueno sería que el ayuntamiento, que el gobierno del estado, que el ITCA o el Centro Cultural dijeran, vamos a hacer una exposición, o ya hasta los partidos, porque esta cosa tiene la ventaja de que la puede promover cualquiera. Esto es para todos. Si te vienen del que anda de moda, o del que está, o del que próximo que quiere llegar... Pues el arte es para todos, no es para un grupo nada más. Pero esperemos que salga algo bueno. Muy bien. Oli, un consejo que tú quisieras dar a quien nos está viendo hoy a través de Grupo Editorial Expreso La Razón en torno a el impulso del arte enfocado hacia las mujeres, porque es nuestro tema hablar de mujeres y cómo entre nosotras tenemos que apoyarnos para ir acortando, cerrando brechas de desigualdades. ¿Qué consejo darías tú a quienes nos ven en este espacio? Pues primero que trabajen, porque si no hay trabajo que te respalde, pues aunque te quieran apoyar mucho, pues ¿qué apoyan si no hay que hacer? Si ya lo hacen, pues seguir haciéndolo, buscar dónde acomodar tu obra, o si la vendes, no es tan fácil vender, ese es otro problema. Yo también a veces digo, no sé cómo he vivido estos 42 años, pero he vivido porque no es fácil vender. Bueno, aunque yo toda la vida dábamos clase, ¿verdad? Sí. Nosotros no vivíamos de que yo vendiera obras, nosotros vivíamos de dar clase a los niños y a los jóvenes, y ahí mismo teníamos nuestros apoyos a niños que vienen al taller. Pues no sé, yo no sé qué sea lo más indicado, pero yo digo que lo más indicado es, si ya descubriste que te gusta eso y que tienes habilidad para hacerlo y lo quieres seguir haciendo, pues es decisión y trabajo, disciplina de trabajo y decisión. De otro modo no vamos a conseguir nada. Y pueden apoyar, hay gente que puede recibir un apoyo, pero igual no pasa de que recibe el apoyo y no hace nada, ¿verdad? Sí. Porque así, también así está la cultura, que te dan apoyo, hay gente que le dan apoyo y tú no ves que haga nada que con estén el produciendo. Que estén produciendo nada, o que quede algo para futuro, ¿verdad? Pero bueno, pues no le toca a uno ya, uno no está en eso, yo estoy mejor en el taller y aquí me quedo a trabajar, y si sirvo para algo desde aquí, qué bueno, ¿verdad? Estoy en ese sentido, así estoy, ¿verdad? Muy bien. Sí. Bien, amigos de Expreso La Razón, bueno, pues este diálogo, esta plática con Olivia Malibrán, enfocado al arte y a las mujeres, pues es interesante todas tus opiniones, Oli, de cómo pues te interesa dar ese apoyo, ese impulso a las niñas, a las mujeres. Incluso yo recuerdo aquí mujeres ya adultas tomando tus clases por ese interés que hay. Y sí, bueno, pues tus comentarios nos sirven mucho para que este tema siga sonando. El arte y las mujeres también debe pues acortar brechas para que todas estemos en las mismas posibilidades y en las mismas oportunidades. Un gusto, Oli, que muchas nos hayas gracias. Acompañado hoy. Muchas gracias.
estoy para servirles desde aquí del taller. Muchas gracias, amigos de Expreso La Razón, un gusto, y bueno, pues esperemos que este programa sea de su total agrado.